Buenos días y buenas tardes a todas y todos los que están aquí y los que se vayan sumando a lo largo de este encuentro santo del día de hoy. Hola Florencia, hola Irma, hola Valesca, una alegría estar con ustedes. Gracias por su presencia, gracias por hacer posible este encuentro. Bueno, y como en todo encuentro santo, vamos a iniciar, si parece bien, con una información de contexto para poder conectarnos con el propósito de este encuentro y de ese modo poder absorber con más nivel de conciencia lo que va aconteciendo durante la sesión de hoy. Los encuentros santos son encuentros instituidos por nuestra Divina Madre. Ella dijo que este tipo de encuentros iban a extenderse cada vez más por todo el mundo y entiende por tal a todo encuentro santo que se produce entre dos o más personas que realizan un encuentro de corazón a corazón en la presencia del amor y la verdad. Ella dijo que este tipo de encuentros santos va a ser uno de los vehículos, digamos, prominentes, por decirlo de alguna manera, de la extensión de la divina gracia. De tal manera que nosotros recibimos gracias especiales en estos encuentros santos y en todo tipo de encuentro santo, cualquiera sea la estructura o forma que éste adopte. En tal sentido, ella dijo que siempre que nos reunamos en torno al amor y a la verdad, ella iba a estar presente, y así es. En el caso particular de los encuentros santos que organizamos en torno a la lectura espiritual de los mensajes que vamos recibiendo, lo que llamamos el movimiento del amor hermoso, que es el movimiento que vamos llevando entre todos adelante con estas manifestaciones que vamos recibiendo del cielo, me es dada una gracia especial, la comparto para que todos seamos conscientes de quién está presente aquí y de qué es lo que acontece en un encuentro santo. En algún momento del inicio de los encuentros santos, me es dada la gracia de ver con los ojos del Espíritu cómo el cielo se abre de par en par
y un coro de incontables ángeles viene a nosotros entonando un himno de gratitud a Dios Padre y Creador por habernos llamado a la existencia. Ese himno de inmemorial belleza es un himno que se entona en el corazón de todo ser viviente, de cada aspecto de la creación. Es la respuesta de la creación al Creador, a nuestra Madre Divina, por habernos llamado a la existencia. Es un gracias eterno que la creación va cantando constantemente, sin interrupción, a nuestra Divina Madre por habernos llamado a la vida. Ese cántico de gratitud también existe en nuestras almas. Dentro de la belleza de ese cántico o himno inmemorial de gratitud de la creación al creado, al creador, perdón, se hace presente nuestra Divina Madre en la figura humana de María Inmaculada, con toda su humanidad y su divinidad. Y cuando ella se hace presente, nos concede una gracia especial, que es la gracia del abrazo de María. Ella abraza a cada una de nuestras almas en un abrazo de madre a hija, de madre a hijo, es decir, un abrazo personalísimo. En ese abrazo, el alma recibe gracias especiales que necesita en este momento, conforme a la sabiduría de nuestra Divina Madre. Al final de los encuentros, también me es dada la gracia de volver a escuchar el cántico de gratitud que surge desde el corazón de los ángeles y es un eco del coro de gratitud de toda la creación. Y en ese himno de gratitud, nuestra Divina Madre retorna al cielo en toda su gloria, pureza y santidad. Y cuando ella regresa a las moradas celestes, un ángel nos es dado, de tal modo que recibimos una segunda gracia, que es el regalo de un ángel. Ese ángel permanece con nosotros para servir al amor a través de servirnos a cada uno de nosotros en el propósito de conocer la voluntad de Dios para cada una de las almas aquí presentes, es decir, para cada uno de nosotros. Y dado que la voluntad de Dios para nosotros y lo que somos es una unidad, entonces el ángel que nos es dado en cada uno de estos encuentros, y es siempre un ángel diferente, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos tal como Dios nos conoce. Es decir, conocernos en la verdad, conocernos tal como Dios nos creó para ser. Y conociendo la verdad de lo que somos, es decir, conociéndonos en Cristo, vamos a conocer de modo perfecto también la voluntad de Dios para nosotros. De tal manera que ese ángel permanece a nuestro lado, en permanente adoración perpetua al amor de los amores, y de ese modo infunde vida al alma y sabiduría a la mente, es decir, conocimiento. Nos ayuda a recordar quiénes somos, y de ese modo recordar a Dios. De tal manera que en estos encuentros santos siempre estamos en la presencia de nuestra Divina Madre, de los ángeles, y consecuentemente también de Jesús, porque allí donde está la Madre siempre está el Hijo, y donde está el Hijo siempre está la Madre. Y donde están ellos, está la creación en su totalidad, la verdadera creación de Dios, que no es la creación que perciben nuestros sentidos físicos. En su presencia vamos desarrollando cada uno de estos encuentros santos como un medio a través del cual nosotros recibimos gracias especiales, gracias de discernimiento, gracias de sanación, gracias de transformación, gracias de iluminación y muchísimas otras gracias que no son solo para nosotros, sino también para el mundo entero. Dado que el amor es universal, no hace acepción de persona ni de cosa,
Por lo tanto, la gracia que nosotros recibimos también es dada al universo en su totalidad. Para poder organizar estos encuentros santos, los dividimos en tres secciones. La primera dedicada al silencio, para poder despojarnos de nuestras interpretaciones y de todo lo que creemos que es verdad, para que, libres de todas las creencias y de todos nuestros modos de pensar, podamos permitir al Espíritu Santo que llene nuestra mente y nuestro corazón con la sabiduría del cielo, con una sabiduría que no es del mundo, pero sí se manifiesta en el mundo, si uno abre su mente y su corazón a recibir la revelación del Espíritu de sabiduría. La segunda parte de los encuentros santos está dedicada a la lectura espiritual. En este caso, vamos a compartir un extracto de la obra de Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, es una de las obras recibidas, y nos vamos a focalizar en esa obra hasta el 30 de mayo, es decir, sería hasta la semana anterior, hasta el 23 de mayo, dado que el 31 de mayo próximo se va a lanzar un nuevo ciclo de encuentros santos que se va a llamar Soplo de Amor Vivo, y va a ser los días miércoles en el mismo horario de 11:30 a 1:00 p.m, hora de Argentina, y ese encuentro va a estar coordinado por Miguel Vini, que es cofundador de la Fundación Amor Vivo, y va a estar centrado en el discernimiento y la unidad a través de la obra de Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor. A partir de esa fecha, es decir, del 23 de mayo próximo, vamos a compartir aquí la obra de Elige solo el amor, es decir, los días martes, y los miércoles Mi diálogo con Jesús y María. De tal manera que tengamos la oportunidad de recibir la bendición de la lectura espiritual, de la revelación divina, en sus dos expresiones particulares. La lectura espiritual es importante en el camino de iluminación y de sanación, según la revelación de Jesús, porque nos permite a nosotros sanar la memoria espiritual. Hay algo en nuestra alma que tiene la capacidad de reconocer la voz de la verdad, la voz de nuestra Divina Madre. Así como un niño es capaz de reconocer la voz de su madre cuando está en la cuna, por el timbre, por el tono y por la energía de esa voz, del mismo modo nuestra alma es capaz de reconocer la voz de la verdad y seguirla. Y en la medida en que va reconociendo la voz de la verdad, que no es otra cosa que la voz del amor, va recordando de quién es esa voz y cómo es aquella que es portadora de esa voz. Y vamos recordando nuestra unión con nuestra Divina Madre. Por eso es importante la lectura espiritual y por eso le dedicamos un espacio a ella en los encuentros santos. La tercera sección de los encuentros está dedicada a compartir. Es la sección más larga en el tiempo para poder dar oportunidad y espacio a todos para compartir cualquier cosa que sientan la necesidad de compartir desde el corazón o la mente. Dado que lo nuevo, conforme a la revelación de nuestra Divina Madre, se crea en unión y relación, entonces compartir nos permite recorrer la experiencia y consecuentemente integrarla de vivir en el estado de un diálogo. La creación es un diálogo, dice Jesús en una de las revelaciones, ¿no? El amor es diálogo, porque el amor es unión. Entonces, a través del compartir, nos vamos también adentrando en el diálogo del amor. Un diálogo de corazón a corazón, un diálogo sin juicios, un diálogo que es pura expresión por la simple razón de ser lo que somos. Un diálogo en donde nos mostramos tal como somos, sin edición, sin predeterminaciones, sino que simplemente dejamos fluir al Espíritu que vive en nosotros, el dulce huésped de nuestra alma, que es el Espíritu Santo, y que Él va a hablar por nosotros y en nosotros, o callar, de tal manera que podemos permanecer en silencio también, porque silencio es una forma de expresión,
y podemos hacer preguntas y también responderlas. Dado que aquí no hay maestros ni alumnos, todos estamos en condiciones de responder una pregunta si el Espíritu Santo quiere que lo hagamos. La otra experiencia de unidad que experimentamos en la etapa del compartir, en la sesión de compartir, es decir, en el diálogo amoroso en el que entramos en unión y relación, es el hecho de poder darnos cuenta de que el Espíritu Santo habla en todos. No existe un solo ser viviente que no sea portador de la sabiduría divina. Esto ni siquiera es privativo de los seres humanos. Toda cosa creada es expresión de Dios. Por lo tanto, todo Dios vive en cada cosa creada, incluyéndonos a nosotros. Y entonces, dado que la revelación que vamos recibiendo nos va invitando a retornar a la relación directa con Dios, una relación sin intermediarios, entonces, bueno, a través de el diálogo entre pares, entre semejantes, que también son portadores de la sabiduría divina, nos empezamos a dar cuenta y a experimentar que todos tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Dios habla en todos los corazones, porque de no hablar dejaríamos de existir. Y el alma le responde. Si no lo hace conscientemente, entonces responde el Espíritu Santo en nosotros. Pero siempre es respondida la llamada del amor. Así que en el diálogo también entramos a ese estado de conciencia en el que nos damos cuenta que Dios vive en todas las cosas. Dios vive en todo y todos. A través de esta experiencia de escuchar la voz de la verdad en cada uno de nosotros, independientemente de cualquier, digamos, interpretación que nosotros podamos hacer. Así que gracias por regalarnos la oportunidad de co-crear juntos este espacio de que es los Encuentros Santos, un vehículo de la gracia, un medio de sanación, un medio de iluminación y por sobre todo de co-creación de lo nuevo en unión con Cristo. Antes de organizar la lectura espiritual, quisiera, como siempre, agradecer en forma personal a cada uno de ustedes como gesto para destacar y reconocer nuestra singularidad, nuestra unicidad. Para nuestra Divina Madre es importante que nosotros amemos nuestra humanidad, que nos amemos tal como somos ahora, sin pretender ser otra cosa que lo que somos. Es decir, es una invitación a abandonar la meta de alcanzar un yo ideal para poder ser tal como somos en cada momento y de ese modo poder pues vivir en la verdad, ¿no? Había un mensaje en el chat que, bueno, ahí Miguel lo está respondiendo. Gracias, Miguel. Así que gracias, Florencia, por estar aquí. Gracias, Sol. Gracias, Almalin. Gracias, Lorena. Albert, un gusto verte por aquí. Gracias, Valesca, Adriana, Inma, Miguel. Aquí está ingresando María Milagros también desde Venezuela. Y quisiera también agradecer a todos los que, digamos, en diferido van a unirse a estos Encuentros Santos a través de los videos que compartimos en las redes, precisamente para que puedan unirse en espíritu y verdad. Para Dios, el tiempo y el espacio no es una limitación, por lo tanto, no importa si estamos aquí en forma presencial, personal, en este momento, en este tiempo y espacio, en este encuentro, o si nos unimos más tarde o en otro día, a través de los videos, siempre estamos aquí movidos por el Espíritu Santo. Nada es casualidad en la creación, porque Dios no hace nada en vano. Entonces, si estamos aquí, es porque somos movidos y además llamados por el amor y somos movidos a recibir lo que el amor quiere darnos. Así que una vez más, gracias por hacer posible este espacio de cielo en la tierra y por permitirme caminar juntos este camino de co-creación. Antes de ir al silencio, vamos a organizar la lectura espiritual. En esta oportunidad quisiera compartir del libro 2 de mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor,
la página 239, el eslabón 19. Una vez más, vamos a leer Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, el libro 2, que se llama Amanecer, y de ahí vamos a leer el eslabón 19, que empieza en la página 239. Si alguien quiere leer, avíseme y lo organizamos y pongo los nombres en el chat. ¿Hay alguien que quiera leer hoy? Tenemos Almalín, Albert, Adriana, tenemos entonces Almalín, Albert y Adriana. ¿No me olvido de nadie? No. Bueno, entonces vamos a... Muy bien. Como siempre, entonces, yo voy a empezar con el primer párrafo y después cada uno de los lectores lee un párrafo, siguiendo la secuencia que está ahí en el chat. Y si al final de la secuencia no hemos terminado con el eslabón 19, en este caso, pues entonces volvemos a empezar con el primero, que es Almalín, después Albert y después María Milagros, no Adriana, perdón. Y así hasta el final, ¿no? Un párrafo cada uno y vamos volviendo a leer en la secuencia que figura en el chat hasta llegar al final. Si por alguna razón, cuando a uno le toca leer, ya se terminó el extracto del eslabón 11, siga con el capítulo siguiente para poder escuchar la voz del amor, la voz de Dios, en tu voz única. Es importante para los encuentros de amor, los encuentros santos, reconocer que nuestra voz no fue dada para algo, y es justamente para alabar a Dios, no porque nosotros fuimos creados para hacer alabanzas perfectas, dice Jesús. Entonces, bueno, poner la voz al servicio de la revelación también es una manera de ayudarnos a todos a escuchar al mismísimo amor en diferentes voces, ¿no? Cada cual con su tono, su tinte y su color, cada cual con su modo único de expresión. Y eso nos ayuda en nuestra conciencia a acercarnos a la verdad y hacernos acompañar por la verdad, porque la verdad nos dice que todos somos únicos, aunque somos expresiones del mismísimo amor. Somos diferentes manifestaciones del mismísimo Dios, de la mismísima verdad, y eso se refleja en la voz. Decimos lo mismo, pero con voces diferentes. Y eso es lo que la creación es. Así que gracias por prestar su voz a la expresión de la revelación recibida. Ahora los invito a permanecer en silencio por unos minutos y después sumergirnos en la lectura espiritual. Muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí.
Eslabón 19. Jesús, ya has alcanzado la conciencia de Cristo, y al alcanzarla, has alcanzado al Cristo en ti. De ahora en más, debemos usar la capacidad de discernir en razón de la verdad. Esto quiere decir que no alcanzarás la verdad de lo que eres y de lo que es todo por medio de la aceptación. La aceptación ya ha sido completada. Alcanzarás la verdad por medio del rechazo. Por medio del rechazo de todo patrón de pensamiento y respuesta emocional que procede de las costumbres del viejo ser. Son simplemente costumbres, nada más. Recházalas afablemente y niégate a seguir viviendo en lo viejo. Has entrado ya al nuevo mundo, a la conciencia de Cristo. En este nuevo ser que eres, no hay espacio para lo viejo. Yo no hago reciclaje espiritual. Yo te he dado nueva vida, un nuevo ser, una nueva alma. El patrón de pensamiento lineal, deductivo por el que se cree que si existe una causa determinada, producirá un único efecto determinado, tal como si causa, efecto fueran una secuencia lógica que va en una dirección. Es parte del modo viejo de pensar y no tiene nada que ver con el modo de pensar de Cristo. La relación causa-efecto no es lineal, es multidimensional, en un número de interrelaciones que va más allá de todo razonamiento lineal deductivo que el racionalismo humano pueda utilizar. El sistema de pensamiento o patrón de pensamiento de lo viejo no puede servir para lo nuevo por el simple hecho de que has trascendido a la mente dual. La mente dual no sabe hacer otra cosa que pensar dualmente y por ende separa causa de efecto. No puede reconocer que causa y efecto son uno y lo mismo. No existe secuencia alguna. Al no poder reconocer la unidad, no puede reconocer la relación uno que existe entre causa y efecto tal como Dios la creó, y debido a eso, tal como verdaderamente es. Esta es la razón por la que no puede reconocer que dar y recibir son uno y lo mismo. No necesitamos seguir utilizando un sistema dual de pensamiento. La dualidad ya ha sido trascendida. Ya ha superado la etapa de la dualidad del bien y del mal. La han trascendido tú y todos junto a todo. Crees que no puedes caminar sobre las aguas porque sigues creyendo que si tienes un cuerpo, entonces ese cuerpo es más denso que la materia del agua y por eso se hundirá en ella. Crees eso porque ese es el modo de pensar de lo viejo, pero sí que puedes caminar sobre las aguas. Crees que debes ser sometido a la tempestad de los vientos huracanados cuando estos parecen suscitarse y que no puedes ordenar al viento que se calle. Pero esto que crees no es verdad. Sí que puedes. Puedes hacer eso y mucho más. Deja tu mente en libertad. Dale respiro para que tu verdadero ser se pueda expresar libremente. Pues para eso es la mente, para que el ser se exprese siendo este la causa y la expresión su efecto. Debido a esto, la expresión es el ser manifestado, por eso decimos que la verdadera expresión del ser simplemente es. De este modo, el ser y el hacer son un compendio armónico y amoroso que vibran al unísono siempre al ritmo del corazón de Dios, causa de todo y de todos. De este modo, el ser y el hacer se acompasan en un movimiento sereno y bello, como si de una danza de armonía y paz se tratara, tal como la sangre y el corazón lo hacen para dar vida al cuerpo, sin que sea necesaria tu intervención.
Ser no requiere esfuerzo alguno. En consecuencia, el hacer, que es la expresión verdadera del ser, no puede requerir esfuerzo alguno tampoco, si es que es verdaderamente una manifestación de tu identidad. Si hay esfuerzo, es señal inequívoca de que estás negando la verdadera expresión de tu ser y estás intentando expresar algo que simplemente no es verdad. Todo sacrificio es el efecto de una negación de la expresión del ser al negar al ser mismo. Es por ello que desde antaño he dicho, misericordia quiero y no sacrificios. Hoy podemos decirlo de un nuevo modo, amor quiero y nada más que amor. Esta es la simple definición sincera y honesta de tu anhelo y de tu deseo, pues no puedes anhelar otra cosa que amor, ya que eso es lo que tu ser es. Y no puedes manifestar o expresar otra cosa que amor, pues solo el ser se expresa a sí mismo. Todo lo que no es amor es nada, por el simple hecho de que es una no expresión y por consiguiente es un no ser. Si el ser se expresa o manifiesta a sí mismo, pues esta es su naturaleza y tu verdadero yo es la manifestación de Dios, que es amor infinito. ¿Qué otra cosa has estado extendiendo continuamente sino amor? Puede haber un instante en que no manifiestes amor perfecto, toda vez que no puedes ser lo que no eres. Dios y solo Él es tu origen y fin, el alfa y el omega. Dios es vida eterna en abundancia, al igual que tú eres su expresión perfecta. Por ende, siempre has extendido vida y vida eterna, pues no puede ser otra cosa que vida de Dios. La inspiración y no la deducción es lo que ahora te llevará al reino de los cielos. La revelación y no la búsqueda es lo que te llevará a reconocer la verdad. Esto es lo mismo que decir, déjate amar y lo demás se te dará por añadidura. Muchísimas gracias a todas y todos por darle voz a estas palabras. Gracias, María Milagro, por sumarte al foro de expresión desde la voz. Ella me había dicho por chat en la sesión de silencio, pero bueno, no sabía cómo incorporarla, así que dije, bueno, de última instancia podrías leer el eslabón siguiente o el capítulo siguiente, pero buenísimo que pudiste tener espacio para poder leer. Gracias por querer hacerlo y gracias por traer también este diálogo, ¿no?, a nuestra conciencia. Un diálogo muy profundo que apunta directamente a nuestra identidad. Un diálogo que personalmente creo que hay que leerlo y releerlo y releerlo lo más posible para que nuestra mente recuerde con claridad quiénes somos, qué somos. Este es un texto que va directo a el reconocimiento de nuestro verdadero ser. La obra de Mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, tiene una sección que organizada en eslabones, y lo llamó Jesús. Esos eslabones están puestos ahí, son 40, precisamente para que uno pueda hacerlos en forma diaria, como una especie de práctica, ¿no?, de hacerse acompañar por Jesús, por la voz de la verdad, durante 40 días, y bueno, el número de 40 días tiene una razón espiritual, ¿no? No viene al caso explicarla ahora, pero tiene una analogía con los 40 días de Jesús en
en el desierto, en la montaña, en las cuarentenas y los 40 días de ayunos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una invitación a que durante 40 días podamos hacer un recorrido de más conciencia, de más intimidad con Cristo a través de estos 40 eslabones, siendo uno por día, nada más. Hay algunos muy, muy cortos, otros un poco más extensos, pero es un camino de unión de 40 días de cuaresma, digamos, con Cristo. Precisamente en la mitad de ese camino cuaresmal, de ese camino de 40 días con Cristo, a solas con Él, a través de la lectura de estos eslabones, está este eslabón, ¿no? Que es el eslabón que nos dice en ese camino, ya llegaste, ya encontraste lo que estabas buscando, ya alcanzaste la meta para la cual viniste al mundo, que era para encontrar tu ser, para recordar quién eras. Ya alcanzaste la conciencia de Cristo. De lo contrario, no estarías aquí, leyendo este eslabón. Y porque alcanzaste la conciencia de Cristo, alcanzaste algo que aquí llama al Cristo en ti. Es decir, a ese verdadero ser que somos, del cual nos vamos haciendo cada vez más conscientes, y vamos uniéndonos a la verdad de que somos amor y nada más que amor. Este diálogo, este eslabón, este día de conversación con Jesús en esta cuaresma, que son los 40 eslabones de la obra de mi diálogo con Jesús y María, Un retorno al amor, en este diálogo en particular, traemos a la conciencia y ponemos en palabras la respuesta fundamental a la pregunta existencial que todo ser humano tiene en su alma, en su corazón. Es la pregunta de ¿qué soy? La respuesta de esa pregunta es la iluminación de la conciencia. Cuando uno se responde a esa pregunta en espíritu y verdad, es decir, en la conciencia, y se une a esa verdad que le es revelada por gracia divina, todo cambia en la vida de esa persona, porque todo cambia en su expresión, dado que, como nos dice este diálogo, la expresión es parte de lo que el ser es, porque ser y expresión son una unidad. Siempre que creamos ser lo que no somos, estaremos expresando lo que no somos. Y siempre que vivamos en la verdad de lo que somos, estaremos expresando amor. Porque amor es lo que somos y amor es lo que nosotros vamos extendiendo constantemente, independientemente de que nos hagamos consciente o no de cuáles son nuestras verdaderas creaciones, de cuál es la verdadera extensión de nuestro ser. Es perfectamente posible hacernos conscientes del verdadero ser que somos en verdad. Y cuando nos hacemos conscientes de ese Cristo en nosotros, de ese ser crístico, de ese ser que es pura potencia, es pura vitalidad, pura creación, fortaleza infinita, santidad perfecta, inocencia inquebrantable, alegría sin fin y vida eterna. Cuando nosotros tocamos eso en nosotros, hacemos el viaje interior y alcanzamos ese centro en nuestro ser, es decir, alcanzamos lo que muchos llaman la energía crística o el centro del alma o el centro del espíritu, lo que estamos alcanzando es nuestra verdadera identidad. Vinimos a buscar eso. Todos en el mundo andamos en busca de nuestro ser. Estamos en la búsqueda de nuestro ser, independientemente de cómo lo manifestemos o cómo lo expresemos. Podemos decir que estamos buscando felicidad, que estamos buscando seguridad, que somos buscadores de la verdad. Todo eso son sinónimos del amor, de ese estado de plenitud que busca el alma. El alma fue creada con la llamada a ser feliz, la llamada a vivir eternamente en la dicha del cielo, en el amor de Dios. Esa llamada no se puede ocultar.
no se puede anular del alma, porque es lo que el alma es. Y este diálogo nos viene a decir justamente eso. Viniste al mundo a buscar tu ser y lo acabas de encontrar. Aquí y ahora es el momento en que puedes hacerte consciente de ello y consecuentemente empezar a vivir una nueva vida, la vida que Cristo vive en ti. Por eso es que este diálogo también es una invitación a decir, ya no vivo ya, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esto es lo mismo que decir, me dejo amar para que al recibir la revelación, al recibir la gracia divina, al recibir la vida de Dios constantemente y hacerme consciente de ello, pueda entonces ya no vivir la vida que un día viví, es decir, ese viejo ser que un día fui, que no tiene nada que ver con mi verdadero ser. El hombre viejo, la mujer vieja, ya no está aquí. Jesús dice con perfecta claridad en este eslabón, yo no hago reciclaje espiritual. No es que él arregló unas partecitas nuestras que estaban mal. Entonces, un poquito de aquí, un poquito de allá, cambió esto, remachó aquello y quedamos un poco mejor. Somos eterna creación, Dios es eterna creación, por lo tanto nos da una nueva vida constantemente, una nueva alma, un nuevo ser. Renacemos a cada instante. Esa es la verdad de lo que somos, porque es la verdad de lo que es la vida. Dios es eterna creación, por lo tanto crea y recrea eternamente en una sinfonía sin fin, dice el arcángel Rafael en uno de los diálogos. Y eso nos ayuda a nosotros a poder conectar con esa parte nuestra que tiene el poder de sanar, el poder de vivir en un estado saludable eternamente, el poder de ser el amor que fuimos creados para ser. Y esto es lo que este texto nos trae a la conciencia. Nos recuerda que ya alcanzamos ese estado y que ahora aceptemos que ese estado es el nuestro y por lo tanto nos neguemos a seguir viviendo como vivimos hasta ayer y podamos vivir la nueva vida de Dios, que es siempre nueva, siempre abundante, siempre perfecta, siempre santa, independientemente de lo que nuestros patrones mentales quieran pensar. Gracias por escucharme, gracias por traer esto a nuestra conciencia, esto que estamos hablando. Y ahora las voy a invitar a abrir la sección de compartir con una consigna que siempre tratamos de recordar, que es la consigna de dar espacio al silencio entre cada una de las expresiones. Un breve espacio de silencio es suficiente para poder integrar lo que alguien dice, lo que alguien expresa, permitir que nuestra mente y nuestro corazón lo integre en el silencio y después entonces volvemos a expresarnos con la palabra. ¿Por qué esto es importante? Por dos razones. Una, porque nos permite darnos cuenta de la armonía que existe entre lo no manifestado, que es el silencio, y lo manifestado, que es la palabra dicha. Y dado que la creación es una sinfonía perfecta y armónica entre lo no manifestado y lo que sí se va manifestando, es en el silencio donde nacen las palabras y a donde vuelven, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos haciendo conscientes tanto de lo dicho como lo no dicho, lo manifestado como lo no manifestado. Y por otro lado, porque nos permite integrar las expresiones de los demás. Y eso nos ayuda a crear el hábito del diálogo, el diálogo fraterno, ¿no? Es un diálogo de escucha amorosa, donde uno quiere permitir que lo que el otro dice toque nuestro corazón y el Espíritu Santo pueda hacer con ello lo que es su voluntad. Entonces nos ejercitamos en un diálogo sereno, en un diálogo amoroso, que permite que el silencio evite
que en vez del diálogo nos sumerjamos en un continuo de sonidos. Si en un diálogo se habla sin parar y sin espacios de silencio, la mente se abruma y el corazón también. Porque a nuestra humanidad le gusta poder digerir los contenidos de la verdad y de la sabiduría. Y para eso necesita su tiempo. Por eso vamos a ingresar en una etapa de diálogo ahora, en una la sesión de compartir, dando espacio a los silencios tanto como el Espíritu Santo quiera darlo. Gracias nuevamente por escucharme y ahora abrimos la sesión de compartir. Lorena quiere decirnos algo. Gracias, Lorena. Hola a todos, todas, ¿cómo andan? Bueno, quedé resonando un montón con esto del silencio que dijiste recién. Y, bueno, también estamos justo en el viaje del alma, el libro 7, que habla esto del ser y su expresión, y lo manifestado y lo inmanifestado. Uy, justo lo que estuviste hablando también recién. Pero este lugar de observar nos permite ese silencio. Porque el diálogo es continuo, el de la mente, esta que hay que rechazar también, que me gustó eso de ahora no solo la aceptación, como que ya lo aceptaste, dice, ahora tenés que rechazar lo que no es verdad. Entonces, ese silencio lo podemos hacer en cuanto a las voces que vienen aparentemente de afuera o en relación a las voces que no vienen de la voz falsa de la mente dualista esta de, que habla, ¿no? Porque ella es como escucharla y decirle a la voz no te voy a escuchar más, porque siempre va a estar o... como lo que está dentro se va a manifestar afuera, esto de ver situaciones afuera como escenas de esa voz, de esa elección que ya no quiero hacer, porque se nos siguen presentando situaciones conflictivas. Entonces uno, porque he tenido como varias sesiones con gente que me dice, pero ¿y con todo el proceso espiritual que vengo haciendo? ¿Cómo sigue pasando esto? ¿Cómo sigue pasando esto? ¿Cómo sigo sufriendo por esto? ¿Cómo me pasa esto acá? Entonces, ahí uno es como que, es, Jorge Lomar decía, el yo ya, ¿no? Si yo ya vengo haciendo el trabajo. Entonces, bueno, en todo lo que estamos viendo en Elige sobre el amor, es que empiezan a aparecer para observar lo que antes lo veíamos sin tener ningún tipo de discernimiento, para ver que eso ya es una manifestación o un eco de una elección que ya no hago, para decir, bueno, esto es eso, es falso, es una expresión de mi falso ser, es una elección que hice en algún momento, y ahora
me repliego, me vuelvo a la, al volver al silencio es como que lo llevo a la fuente, ¿no? Como que puedo agarrar esa expresión que ya sé que es falsa, por eso la rechazo, no porque la rechace como algo, porque también habla de rechazar nuestras expresiones. Entonces, que ahí viene el perdón, entiendo, ¿no? Como decir, bueno, como te relaciones con tu expresión, te estás relacionando con vos mismo y con Dios y con tu ser. Entonces, poder discernir y esa pausa, llevarla a la escena o a la mente, ¿no? Como no hay afuera ni adentro, todo lo que suceda, paramos, nos tomamos este silencio a cada ratito de nuestra día, por eso llevarlo a lo cotidiano, y traerlo a donde se origina, para que se disuelva, traerlo al Cristo, traerlo a la verdad. No entiendo que sería ese movimiento, porque si no creemos que, es decir, si yo no siento que soy el Cristo, porque yo no vivo en esta armonía, ni en esta, ¿no? Como cuando sos el Cristo vas a expresar desde la verdad, entonces bueno, uno habituado a como saber que se está haciendo consciente algo para que yo discierna que eso y ahí rechazarlo. Bueno, algo así, Sebastián. Muchísimas gracias, Lorena, por tu reflexión y por traer esto al diálogo, que es tan importante. Claramente, se encuentra mucho valor en lo que decís, porque nos recuerda que en realidad lo que nosotros podemos llamar el afuera, digamos, lo fenomenológico, lo manifestado, ¿no? lo externo, donde hay cuerpos, situaciones, cosas, formas, sirve en tanto y en cuanto uno lo trae hacia adentro, ¿no? y le sirve para su crecimiento de conciencia, porque es que todo aquí en este mundo está para eso. Entonces, hay una expresión que usábamos en uno de los encuentros pasados, que decíamos, bueno, todo sirve al sabio, ¿no? Dice la sabiduría popular. Porque ¿qué hace el sabio como definición, ¿no? En esta expresión. Bueno, toma todo lo que va pasando en la vida, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que acontece, y lo usa precisamente para traerlo a su interior, es decir, ¿cómo esto me puede servir a mí para crecer en mi sabiduría, en mi conciencia, en última instancia, en el conocimiento de uno mismo, ¿no? Porque eso es la razón por la cual somos portadores de la sabiduría, para poder conocernos tal como Dios nos conoce. Entonces, bueno, esta práctica de ser conscientes de las palabras y de los silencios que hay entre las palabras, nos permite también hacer este reconocimiento que decís vos, Lorena, aquí, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo me voy a relacionar con las voces interiores? La verdad que, desde mi experiencia personal, esta recomendación constante, o bastante frecuente, para ser más exacto, de nuestra Divina Madre, de ahora calla, observa y espera, es una fuente de sanación inmensamente grande. Porque si uno lo usa como está diciendo Lorena, ¿no? Que es ya no callar, observar y esperar al otro que hable, sino que cuando vienen pensamientos en mi mente o en mi corazón, porque mi corazón también tiene su sistema de pensamiento, o acontecimientos que vengan en la vida, puedo desarrollar el hábito de callar, esperar, callar, observar y esperar, que es llevarlo al silencio, es decir, traerlo al silencio del corazón, como hacía María, que lo dice una y otra vez en el Evangelio, siempre dice, y ella guardaba estas cosas en el silencio de su corazón, ¿no? Esta expresión que caracteriza
a la figura de María en el Evangelio, una figura bastante escondida, bastante relegada, por decirlo de alguna manera, pero siempre se expresa de esa manera, ¿no? El Evangelio. Y ella llevaba estas cosas en el silencio de su corazón. Atraía al silencio, es ese espacio de no juicio, ese espacio de observación serena, de observación imparcial, en donde puedo entonces tomar distancia de los pensamientos, distancia de los acontecimientos, y es perfectamente posible, al menos basado en mi experiencia y en la revelación, poder alcanzar un estado en donde uno empieza a comprender que todo lo que le acontece en su vida es una bendición y viene para ayudarnos a nosotros a crecer en la conciencia, para unirnos a Dios. Estamos aquí para eso. Fuimos creados para vivir en la unidad perfecta, la unidad divina, es decir, para vivir la vida de Dios. Entonces, vos aquí decís, ¿qué pasa con esto? Que muchas veces sentimos, ¿no? De estoy haciendo muchos ejercicios espirituales, estoy haciendo todo un recorrido, quizá incluye sesiones terapéuticas, ¿no? Estoy hace años en terapia, hace años que voy por el camino tal o cual espiritual, y sin embargo, bueno, me siguen pasando cosas que no me hacen feliz. Sigo sufriendo, sigue habiendo los mismos problemas de la vida, ¿no? De hecho, esto se escucha constantemente. Bueno, eso se debe a lo siguiente, dice Jesús, y es que una vez que nosotros encontramos a nuestro verdadero ser, tal como dice este diálogo que leímos hoy, y reconocimos la verdad, ahora estamos llamados a amar incondicionalmente, a amar a la manera de lo que somos. No solamente nos olvidamos de nuestro ser, sino que nos olvidamos de expresarlo también. Ser y expresión son una unidad. Por lo tanto, nos olvidamos de lo que significa amar con amor perfecto, con amor incondicional. Y el primer paso para este reconocimiento es amar aquí, en esta realidad dual, tal y como es, en esta realidad limitada, absolutamente todo tal como Dios lo ama. Entonces, estamos aprendiendo a expresar nuestro verdadero ser, ¿sí? Entonces, bueno, esta realidad es la que es. Es una realidad dual, una realidad de formas, una realidad material, una realidad de principios y finales. Y bueno, lo que nos va a ayudar la conciencia de Cristo es a integrar esta experiencia en paz y a poder recorrerla como lo que es un medio para alcanzar la plenitud del amor, la plenitud del ser, que es la unión definitiva con Cristo, ¿no? La unión con Dios. Entonces, bueno, estamos recorriendo ese camino. Y si nosotros estamos presentes y vivimos en la verdad, vamos a reconocer que un camino de transición es eso, un camino de transición, y no vamos a pretender que sea algo diferente. Vamos a empezar a soltar la idea de que la vida tiene que ser distinta de la que es. Y vamos a empezar a decir, en realidad, no se trata de si mi vida es armónica según los criterios del mundo o no, o si mi vida es abundante según los criterios del mundo o no, o si me aman o no, según lo que el mundo entiende que es amor. Se trata de que yo tenga la capacidad de ser el que soy en verdad en todo momento, circunstancia y lugar. Jesús fue la encarnación de Cristo, la encarnación divina en la humanidad, siempre, desde el pesebre hasta su resurrección. Él no dejaba de ser Cristo a pesar de los avatares de la vida que le tocó vivir, como a todo ser humano. Entonces aquí no se trata de recorrer un camino, al menos en el movimiento del amor hermoso, en toda esta revelación que nos es dada, no se trata de buscar un camino cuya meta es que entonces yo tenga dinero para tener abundancia, pareja para tener amor, trabajo para tener expresión, salud física para vivir en plenitud, belleza física para expresar la hermosura de Cristo, etcétera, etcétera.
lo que busca es que nosotros podamos ser el Cristo que somos, incluso en el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Ya no es una cuestión de si mi vida tiene una estructura o tiene otra. Todas esas metas de una vida con dinero, con salud física, con salud mental, con compañía, con amigos, con pareja, con reconocimiento, son todas metas del ego. Es el viejo ser. Puede producirnos gratificaciones y, no, y Jesús no está diciendo que esas gratificaciones no puedan servir y de hecho el Espíritu Santo nos la va dando porque necesita que nosotros estemos tranquilos, pero en realidad es por eso, ¿sí? Pero va mucho más allá de la simple gratificación temporaria que podemos alcanzar acá. Va a que recuperemos la vida eterna. Entonces, Jesús dice en uno de los diálogos que no está puesto en la obra, no está que escrito, no está compartido todo en los libros, pero en uno de los diálogos él me dice, al mundo solo se lo puede entender en relación al cielo. Y esto me parece que sí viene al caso de lo que estamos hablando, porque si nosotros nos detenemos en el mundo, en nuestra experiencia temporal, que estamos teniendo aquí, vamos a perder la perspectiva de la verdad, que es la totalidad. Estamos aquí caminando para alcanzar la plena conciencia divina que somos en verdad y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos. Y para reconocer que somos necesitamos expresar que somos. Y para poder expresar que somos necesitamos expresar amor incondicional. Amor incondicional a este mundo, a esta realidad temporaria, no por lo que esta digamos, realidad temporal es, sino por lo que esta realidad temporal me trae, que es la posibilidad de conocer a Dios y por lo tanto de conocerme a mí mismo. Entonces es digna de ser amada. Entonces amo mi pequeñez, amo mi fragilidad, amo ese cuerpo que se enferma. Amo esa persona que tiene miedo porque perdió el trabajo y cree que es menos porque es menos valioso. Y bueno, y vamos amando nuestra humanidad tal como es. Porque si no logramos amar lo que sí vemos, no vamos a poder amar lo que no vemos. Entonces, es empezar aquí y ahora a amar nuestra realidad mundana, humana tal y como es, sin pretender que sea distinta. Entonces, ¿puedo vivir en la conciencia de Cristo y ser el iluminado y a su vez sufrir y a su vez perder el trabajo y tener dudas, etcétera, etcétera? Por supuesto que sí. La asociación de que esa relación no es verdad es simplemente un constructo mental, es un yo ideal. La idealización de la espiritualización de la espiritualidad existe. El ego se espiritualiza. Empieza a convencernos de que si somos muy espirituales, tenemos que tener certeza de todo. Y no es la verdad de nuestra experiencia humana. Porque Jesús quiere que seamos humanos. Fuimos creados para ser humanos. Y ahora estamos siendo humanos en esta experiencia dual. Entonces la podemos integrar en la paz de Cristo, que es lo que la conciencia de Cristo nos regala durante el tránsito de la vida terrenal. Es un tránsito, tiene un principio y un final. Y es eso, y no es más que eso. Y si pretendemos que alcanzar la plenitud con las cosas del mundo, siempre vamos a estar frustrados porque la plenitud del alma solo lo puede dar algo que tiene la misma dimensión de cualidad que el alma, dice María. Y eso solo es Dios. Entonces estamos aquí para empezar a vivir en el amor. Espero que haya servido al discernimiento. Y gracias por escucharme.
Sin embargo, dice Jesús, que en ese anhelo de plenitud que nosotros sentimos, que es lo que nos lleva a rechazar el dolor, en ese anhelo también está la verdad. Entonces, sigamos la estela de ese anhelo de plenitud, ese anhelo de felicidad que está, digamos, que forma parte de lo que el alma es, por eso no se puede borrar. Entonces, nunca nos va a gustar sufrir. Nunca vamos a sentirnos felices en una realidad dual. Nunca vamos a ser plenamente felices en una realidad limitada. Ni en un lugar donde existe la muerte, ¿no? El fin de las cosas. ¿Por qué? Porque somos eternos y solo nos conforma la eternidad. Porque somos almas felices y solo nos cuadra, nos gusta, nos hace bien lo que nos hace feliz. Porque somos almas amor y por lo tanto solo nos hace bien la paz. Entonces siempre vamos a rechazar el dolor en cualquiera de sus formas, la insensatez, falta de significado, porque es que somos seres significativos. Entonces lo que nos está diciendo esa resistencia, una vez que estamos en la conciencia de Cristo, es que nos está recordando que no fuimos creados para eso. Fuimos creados para la felicidad perfecta y la alegría duradera. Y bueno, ahora no la tenemos, pero podemos recorrerla en paz, recordando que si ese anhelo está instalado en mi corazón, es porque yo voy a alcanzar ese anhelo. Todo anhelo del corazón va a ser alcanzado, dice Jesús, porque por eso está. Entonces, ya nos relacionamos desde otro lugar, lo intentamos, digamos, resistirnos a la experiencia que estamos teniendo aquí, sino que la traemos, como decía Lorena, a nuestro interior y permitimos que el Espíritu Santo use esa experiencia para el propósito para el cual estamos aquí, que es llegar más rápido y en modo más directo y fácil al corazón de Dios. Gracias por escuchar. Albert quiere decirnos algo. Y, bueno, más que nada es una duda acerca de lo que hemos leído en el texto que también ha comentado Lorena, de rechazar, ¿no?, este sistema de pensamiento viejo. Más que nada, a ver si entiendo de qué forma se refiere que hay que rechazarlo. Porque yo lo que veo en mi experiencia es que cuando me veo atrapado por algún motivo en empezar a pensar en que mi pensamiento empieza a ser el del ego, por decirlo así, siento que la mayor parte de veces no lo puedo soltar directamente, es decir, te suelto y ya está, ¿sabes? O sé que es falso y lo suelto, sino normalmente es como que al huir de ese sentir se queda como en bucle y entonces tengo que hacer un gesto como de decir, sí, es verdad, esto está aquí ahora, está como este pensamiento está aquí y no huyo del sentir que está trayendo, ¿no? Y cuando lo puedo ver y como hacer esta aceptación, entonces, o este permiso, es como que entonces sí que se empieza a disolver y supongo que es más o menos lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas, pero claro, como me ha resonado, ¿eh?, cuando se estaba leyendo y cómo se expresa, ¿no? Es decir, que ya no es aceptar, sino que es rechazar. Pero me queda la duda un poco de cómo llevarlo a cabo, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, hoy mismo, con mi socio, pues él me contaba unas cosas a un nivel como espiritual que a mí, desde el punto donde estoy, me parecían que eran falsas, ¿no? Porque era como decir, bueno, me estaba explicando como que él le había llegado una información como que
cuando hay un nacimiento, al séptimo día, es cuando el espíritu entra dentro del cuerpo, ¿no? Y yo he dicho, ostras, esto, el espíritu no entra dentro de un cuerpo, porque, bueno, pero es igual, porque yo no quiero entrar en debates de esto, sino simplemente que también cuando lo ves, ves que algo es falso y se está viniendo de fuera también, en ese momento, ¿qué hay que hacer, ¿no? Es como, porque yo lo que he sentido es, bueno, yo tampoco sé si es verdad o no es verdad, y me he quedado como, tampoco tengo que decirle, no, esto lo rechazo porque es falso, ¿no? Sino, en ese momento he sentido como mejor de decir, bueno, yo no sé, y dejo, ¿no? Y después hemos seguido compartiendo y me ha compartido una serie de cosas que había sentido también que me han resonado muchísimo, ¿no? Y que a lo mejor yo lo hubiese dicho, esto que cuentas para mí es falso, ¿no? Pues a lo mejor se hubiese cortado esta comunicación o más que nada es eso, es cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Este rechazo, por si te surge algo o surge algo a alguien. En ese sentido. Muchísimas gracias, Albert, por traer esto al diálogo, gracias por estar aquí, gracias por tu expresión, que es tan importante. Y bueno, yo puedo compartir lo que he vivenciado y lo que vivo, ¿no? En esta cuestión del rechazo de lo que no es verdad. Para mí también este texto fue muy significativo porque es una expresión muy poderosa. Cuando uno dice ya el camino de vivir en la verdad no es la aceptación, puesto que ya la has aceptado, el camino ahora es el rechazo de lo viejo, el rechazo de todo lo que no es verdad. En realidad nos está dando un criterio de discernimiento. Ya no es si algo está bien o mal. Ya es si esto pues procede de la verdad o no. Y dado que nosotros tenemos la capacidad de reconocer la voz de la verdad, sí que podemos distinguir entre lo que procede de Cristo y lo que no procede de Cristo. Antes de la toma de conciencia del Cristo en ti, lo que había era una confusión de niveles. Por lo tanto, las voces que uno escuchaba en su interior, pensamientos, sentimientos, emociones o incluso opiniones, criterios, creencias de afuera de uno mismo, no distinguía si era verdad, si no era verdad, si venía del ego, si venía de Cristo. Era como que todo lo que viene lo tomo y lo rechazo en realidad por criterios que no tienen tanto que ver con que sea la verdad o no, sino con mi propio criterio de ideal. Entonces, si esto se ajustaba a lo que a mí me conviene, lo acepto, y si no me conviene, no lo acepto. Ese es el clásico discernimiento del ego, digamos, ¿no? Porque no distingue, no puede distinguir entre la verdad y la ilusión. Pero lo cierto es que todos los que estamos aquí, a través de un camino que hemos hecho, ya estamos en condiciones de separar lo que es verdad de lo que es ilusión. Y lo hacemos a través del rechazo. Hablábamos recién del sufrimiento, por ejemplo. Nosotros ya sabemos que no fuimos creados para el sufrimiento en sí. Entonces, yo no tengo por qué aceptar una vida de sufrimiento o una vida de sacrificio como si eso fuera valioso por sí mismo, ¿no? Y quizá hasta ahora yo sí la estaba tomando como algo valioso, ¿no? Entonces, bueno, creía que el sacrificio, el esfuerzo, daba méritos y esos méritos, bueno, de alguna manera me hacían más, me hacían más elevado. Y yo ahora, por ejemplo, puedo decir, yo ya sé que eso no es verdad, que simplemente mi valía pasa por otro lado. Entonces, bueno, cambio, por ejemplo. Rechazo todo sistema que diga que yo valgo más porque sufro.
o valgo más por el camino del sacrificio. Empiezo a darle al sufrimiento el valor que tiene, es decir, ninguno, porque es neutro, porque es del mundo. Y lo mismo a la alegría o a la diversión. Ya no tengo por qué seguir pensando que la vida está donde hay ruido, donde hay mucha gente, donde se supone que hay movimiento humano, cuando en realidad eso me genera desarmonía, me genera conflicto, me genera problemas. Entonces digo, bueno, no hago ídolos de esas cosas, ¿no? Ni del sufrimiento ni de la diversión. Por citar un ejemplo, ¿no? Entonces lo que se está diciendo aquí es que ya tenemos una vara de discernimiento. Y la vara de discernimiento es la de rechazar todo lo que no es verdad. Y la manera de hacerlo es como a cada cual se le indique el Espíritu Santo. En realidad Jesús nunca va a dar una receta, porque es que no hay recetas. Entonces el Espíritu Santo, la voz del amor, nos va a decir en cada corazón cómo hacer esto, cómo llevar esto a la práctica. Por eso es que nosotros no somos muy propensos a dar consejos o recetas o lineamientos, porque eso tiene que surgir de un diálogo interior. ¿Cómo puedo hacer yo para rechazar siempre todo lo que no es verdad en mí, de tal manera que yo pueda vivir en la verdad? Esto es algo que nosotros le podemos pedir al Espíritu Santo y nos lo va a dar. Yo lo único que puedo hacer es compartir aquí esa respuesta que el Espíritu Santo me dio a mí y que puede servir también como respuesta a cada uno de ustedes. Pero siempre con este contexto, ¿no? De saber que las respuestas están en el corazón de cada uno. Y que, bueno, obviamente el Espíritu Santo puede hablar a través de otro. En ese sentido, en mi caso particular, esa respuesta me vino de la siguiente manera. Para mí, rechazar todo lo que no es verdad en mí significa no involucrarme. Es decir, vivir en la ecuanimidad de la verdad, ser ecuánimes, no. Lo voy a decir en términos coloquiales, como se dice acá en Argentina, ¿no? No engancharse, ¿no? Por ejemplo, tengo un pensamiento de que todo va a ser una catástrofe. Yo sé, si vivo en oración y en unión con Cristo, que ese pensamiento no viene de él. Ese pensamiento catastrófico, de oscuridad y demás, ya sabemos identificarlo de dónde viene. No viene de la verdad, porque la verdad es la luz y la vida, ¿no? Entonces, bueno, si viene un pensamiento que no me trae luz, que no me trae vida, que no me trae plenitud, lo identifico y digo, bueno, no me involucro, no hago nada con eso. Hay una expresión que a mí personalmente me sirvió mucho en la sabiduría popular acá en Argentina, yo escuchaba de chiquito, que decía, a palabras necias, oídos sordos. Cada vez que alguien decía algo en el grupo que no era muy valioso, entonces no te escuchaban y te hacían ese chiste, ¿no? Bueno, nosotros podemos usar esa expresión para nuestra vida interior. La palabra necia es todo lo que no tiene sentido, todo lo que no es de la verdad. Lo necio es lo insignificante, lo que carece de sentido y, por lo tanto, de significado. Entonces, cuando en mí hay algo que procede del patrón del ego, yo no lo escucho, no me involucro, lo ignoro. Entonces, esto lo hago por una revelación de Jesús, que está también ahí en el Hijo del Amor, que nos invita a usar la ignorancia al servicio de la verdad. Y esto también a mí me resultó muy valioso como tema concreto, ¿no? Para llevar a mi vida, que es, claro, se nos ha dicho que si sos un ignorante es algo negativo, entonces nosotros la ignorancia en general la tenemos como una palabra cuya acepción es que hay una carencia de algo, ¿no? Carencia de sabiduría. Hay algo que es negativo en esa palabra. Sin embargo, él la resignifica y dice, ignora todo lo que no venga de mí. Entonces yo puedo ignorarlo. Puedo no hacer nada con eso. Puedo tomar distancia, puedo no involucrarme. Ahí, cuando yo empecé a hacer eso,
empecé a darme cuenta de dos cosas, Albert, que quería compartir aquí con respecto a esto. Una es que me di cuenta del poder que hay en nuestra alma. Tenemos el poder de decirle que no al amor. Por lo tanto, también tenemos el poder de decirle que no al ego. Elige solo el amor significa que cada vez que aparece algo que no procede de Cristo, lo ignoro en razón de lo que es. Y eso te da poder, eso te conecta con tu poder de elección. Lo ignoro. No me importa si constantemente el patrón de pensamiento me está diciendo que voy a ser un infeliz, que voy a ser un infeliz, que voy a ser un infeliz. Yo sé que Cristo no me está hablando ahí. Lo ignoro, no hago nada con eso. Y lo segundo es que me di cuenta que no es verdad que cada vez que hay un pensamiento en mí o una respuesta emocional en mí, yo tenga que hacer algo con eso. Lo que acontece es que venimos de una costumbre de que si yo siento tal cosa o pienso tal cosa, bueno, le doy algún valor, como si fuera algo verdadero, y empiezo a querer hacer algo con eso. Y aquí se nos invita a otra cosa, a decir, ¿y qué pasa si no hacemos nada con eso? ¿Qué pasa si no haces nada con el conflicto que crees tener? ¿Qué pasa si no solucionas ninguno de tus problemas? Y lo soltás, y lo dejas en manos de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Por qué no probar lo nuevo? Hasta ahora, nosotros venimos con un patrón de pensamiento de que se nos presentan ciertas ideas, ciertas estructuras emocionales y mentales, y definimos si eso es bueno, si eso es malo, y si es malo, tratamos de arreglarlo. Y acá Jesús nos dice, no hagas nada con eso, nada, nada, ni lo arregles ni lo desarregles, no intentes arreglarte nada, no intentes cambiar el mundo. No intentes hacer nada, simplemente gózate en mi divina presencia. Porque para eso fuiste creado, para vivir eternamente en la contemplación del amor de los amores. No fuiste creado para hacer nada, ni siquiera arreglarnos a nosotros mismos. Entonces, eso me permitió a mí tomar distancia de los pensamientos y de las respuestas emocionales. Rechazar para mí significa ignorar cualquier movimiento del alma que no proceda de la verdad, según mi conocimiento de la verdad en ese momento. Rechazar significa también no involucrarme en nada que no tenga que ver con los asuntos de mi padre, es decir, con los pensamientos divinos que sí se viven en mí y con los sentimientos de Cristo que sí se sienten en mí. Porque ahora ya me conozco y ya puedo distinguir entre qué cosa viene del cielo y qué cosa no viene del cielo. Y me quedo con el cielo. Me conecto con el poder de elegir. Entonces, si un pensamiento me trae infelicidad, no hago nada con eso. Eso me llevó a mí también a incluso hacer en una época el ejercicio de decir, como de entrar en un diálogo interior, ¿no? En silencio, pues si lo hacía caminando por la calle, podías meter preso, pero interiormente decía, no sos verdad, por lo tanto, no te voy a escuchar. Y yo me dedicaba a hacer otra cosa, me dedicaba a cantar, hacía un opuesto. Es decir, si yo tenía mucha carga negativa en la mente de problemas, de sufrimiento, etc., decía, no tengo por qué involucrarme en esto. Simplemente no sos verdad. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Cantar, bailar, alabar, lo contrario a lo que me diga, o lo que yo tenga ganas de hacer en ese momento. Y me di cuenta que yo podía cambiar la energía interior. Entonces, claro, si yo estaba arrebatado en ese momento y tenía muchos pensamientos negativos, o de sufrimiento, o de dolor, que me drenaban, digamos, la capacidad vital, yo podía ignorarlos, no involucrarme con ellos, reconocer que simplemente no son verdad, no intentar hacer nada con eso y crear la energía que yo quería crear en mí. La energía de armonía, de paz, de felicidad, de lo que fuera. Y ahí me di cuenta que yo puedo ser actor
de mi propia alma, soberano de tu ser, dice Jesús. Es decir, dale al ser lo que vos querés, no lo que la mente te venga a traer. Entonces, si la mente me viene a traer un pensamiento de que aquí hay un debate con mi socio, porque me está diciendo algo que yo no creo, callo, observo, espero ese patrón de pensamiento, pero a ver, y digo, tengo muchas ganas de entrar en el debate, ¿no? Tengo ganas de retrucar eso, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué voy a hacer? Nada. Nada, te ignoro, no voy a entrar en el debate, no voy a, porque yo soy soberano de mi alma, entonces no tengo por qué obedecerte. Yo obedezco solo a Dios. Yo sigo solo a Cristo. Elijo solo el amor. Y por lo tanto, el amor nunca me va a llamar al debate. Porque el debate crea división. El debate no es propio del diálogo de la verdad. Sí, el discernimiento en un diálogo, pero no el debate. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy en el debate, también si yo vivo conectado con mi corazón, me doy cuenta que me empiezo a desarmonizar y que se está creando una energía que no es armónica. Entonces, interiormente digo, bueno, me enganché en ese patrón de debate y me desengancho y digo, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque no me da paz. Y aquí lo uno con un discernimiento que para mí fue absolutamente fundamental, que me dio nuestra Divina Madre en una de sus visitaciones, que dijo, no hagas nada que ponga en riesgo tu paz, aunque sea bueno o esencial. Y ese es el criterio que entonces uno usa para el rechazo del cual habla este diálogo. Rechazo todo aquello que no me trae paz. Todo pensamiento que no me trae paz, toda situación que me roba la paz, la puedo descartar, ignorándola, no involucrándome y no queriendo hacer nada con eso. Por eso cierro esta explicación diciendo que como síntesis para mí, el rechazo del cual habla este diálogo, una manera de llevarlo a la práctica es a palabras necias, oídos sordos, no le prestemos atención a lo que no es de Dios, para que toda nuestra atención esté centrada en la verdad. Es decir, prestamos atención a lo que nos da paz, a lo que nos trae luz, a lo que nos hace extender amor, a lo que hace ensanchar el corazón, lo que hace cantar al alma. Y lo que no haga eso, lo puedo descartar. No tengo por qué involucrarme. No tengo por qué ponerme a resolver problemas. Porque Jesús me dijo que no tengo ningún problema. Porque, ¿cuál es el problema? Si yo fui creado para ser y soy. Entonces, la idea de los problemas, ya sabemos que viene del ego. Entonces, no dedico mi energía del alma o la energía de mi alma a resolver problemas. Me dedico a lo único que yo estoy llamado a dedicarme, que es a gozarme en la presencia perpetua del amor. Y ya. Y de ese modo rechazo todo. Espero que haya servido al discernimiento. María Milagros quiere decirnos algo. Hola a todos, muchas gracias. Hoy ha sido muy, muy, muy buena todo lo que se ha planteado. Y te quería decir, una forma de rechazar eso es amando todo lo que surja en mí. Por lo menos en mi experiencia personal, ante cualquier pensamiento reiterativo que me viene de algo que me quiere causar miedo, angustia, preocupación, yo lo que hago es invocar a la Virgencita
entre las dos vamos a amar esto, por favor. O sea, es como una forma de como siempre tratar de ir de la mano de ella con la confianza que eso ya está en manos del amor. Y es tratar de no hacerle juicio, sino que se va dando y lo voy entregando con la confianza que en su momento será lo que tenga que ser y ya. Como no, la santa indiferencia, no sé si me explico. Entonces, porque, pues, o sea, te pregunto que si esa también es una forma de rechazar eso, porque está la cosa de que cuando tú más rechazas algo, es cuando más fuerte se hace. Pero en Elige Solo el Amor, por lo menos hay una oración que nos dice Jesús que invoquemos cuando sentamos lo mínimo que se pueda sentir, que es invocar: ven Cristo, ven a mostrarme la realidad que soy, lo que soy en verdad. Soy la santa hija de Dios. Entonces yo veo que en eso tengo como muchas herramientas a la mano, que en determinado momento antes que se presentan las cosas, la que me viene primero es la que uso. Claro, siempre trato de invocar a la Virgen también, pues, porque ella es mi compañera, la Virgen Santísima y yo somos uno. Cristo y yo somos uno, Jesús y yo somos uno, y eso es lo que verdaderamente soy. Eso trato, como quien dice, de terminar de tatuarlo en mi alma para que se manifieste cada vez más. Entonces, bueno, así me vivo con la confianza de que lo que me llega porque es lo mejor para mí, y que el fluir con eso y entregarlo es la vida. No sé si será así. Gracias. Muchísimas gracias, María Milagro, por compartir eso que compartiste, que me parece que es muy importante, porque Albert también hablaba de que, bueno, no negar los sentimientos, o sea, cómo se relacionaba esto con el hecho de que, bueno, si yo siento ira, si siento la necesidad de entrar en debate, si tengo ganas de reafirmarme en mi valía desde ese lugar, y que yo estoy sintiendo eso. Pero este rechazo no se trata de negar los sentimientos o de negar que el pensamiento está. Justamente todo lo contrario. Para yo poder rechazar algo, primero tengo que haber reconocido que existe. Hay una diferencia entre el rechazo y lo que es, digamos, la negación. Por eso usa la palabra rechazo. Es: te veo, pero no te elijo. Es un llamado a elegir, a poner en movimiento el poder de elección, que es un poder que nosotros hemos dejado adormecido. Si bien es cierto que siempre elegimos, y no podemos no elegir porque estamos eligiendo constantemente, lo cierto es que ese mecanismo de elección, nosotros lo, digamos, antes de entrar en la conciencia de Cristo, lo teníamos adormecido, es decir, no éramos conscientes del poder de elección, ni tampoco de las elecciones que hacíamos constantemente. Este capítulo nos está llamando a crecer en la conciencia, entonces a hacernos conscientes de que tenemos el poder de elegir, y elijamos conscientemente. Cuando María Milagros dice, si yo me siento de determinada manera, bueno, ahora tengo herramientas, digo, ven Cristo, ven, ahí hay una elección clara de decir, quiero que la energía crística me vuelva a inundar, porque de alguna manera yo me desconecté de ella. Para eso están todas esas afirmaciones de la verdad. Por eso son tan importantes las oraciones, las letanías,
y repetir la verdad. Cuando uno se siente abrumado, cuando se siente triste, se siente angustiado, siente que realmente está drenándose su capacidad vital, puede invocar a Dios y diciendo, ven Cristo, ven. Ven a iluminar e inundar la tierra con tu luz y con tu amor. O la oración que salga. Había momentos en donde las cargas emocionales y mentales eran tan fuertes en mí, negativas, que yo sentía que no tenía ni siquiera la fuerza para estructurar una oración tan larga. Entonces, simplemente diciendo, Jesús, 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 hasta que cambie la energía, y cambiaba. O cualquier afirmación que invoque a Cristo en mí. Porque lo que ocurrió cuando yo estoy enganchado, por decirlo de alguna manera, en la energía del ego, o en el patrón del ego, es que hubo en algún lugar una elección, de la cual yo no me di cuenta, fue inconsciente, que me hizo negar la verdad y vivir entonces en su opuesto. Ahora yo, haciendo afirmaciones de la verdad, invoco a la verdad de nuevo en mí. Y estoy haciendo una elección consciente de en qué polo quiero vivir. ¿Quiero vivir en la verdad o en la ilusión? ¿En el amor o en el miedo? ¿En la paz o en el sufrimiento? Es decir, ¿en mi ser o en el ego? Y eso es una elección. Y eso es la elección que aquí nos está mostrando con el rechazo. Te veo, reconozco que todo lo que me estás provocando, y precisamente porque abracé mi sentimiento, es que te rechazo. Te veo, pero no te acepto. Y cuando lo veo a Jesús, cuando veo a María, cuando veo a Cristo, también digo, te veo porque te siento, y porque te veo y te siento, te acepto. Pero es una elección consciente. Y esto nosotros lo podemos ejercitar, después se hace automático. Se hace automático. El rechazo es necesario, digamos, para que el rechazo exista, es necesario primero el reconocimiento de lo que estoy rechazando. Entonces, es abrazando los sentimientos, es permitiendo que todo lo que surja en mí sea abrazado en el amor, como finalmente voy a ser libre y usar mi libre albedrío para lo que está, para elegir solo el amor, para ocuparme únicamente de los asuntos de mi padre y no de las cosas que me propone el ego, que no es mi elección. Por eso elijo paz. Dijo siempre vivir en la paz. Creo que Adriana, vos habías levantado la mano, ¿no? ¿Antes? ¿O me equivoco? ¿O había alguien que había levantado la mano y quizá por el tema de horario dejaste de levantarla? Pero si ese es el caso, quisiera decirte que no te preocupes por el horario. Lo importante es que vos puedas expresarte. Así que si tenés alguna pregunta o si alguien tiene alguna última pregunta antes de terminar, siéntanse tranquilos de hacerla. Y bueno, ante todo, María dice que ante todo ella es madre. Así que es más importante que se expresen que cumplir con el horario. Gracias, gracias. Sí. Estaba pensando en la divina indiferencia y también esta semana de Elige Solo el Amor y la lectura de hoy me resonó mucho la parte que dice, vienen las viejas costumbres, siempre vuelven, pero ya estás en otro lugar. Es dejar lo viejo atrás, las viejas costumbres. Y a medida que voy como haciendo eso consciente, como que siento una alegría y como una liviandad que yo digo, sí se puede, no hay que engancharse en todo, no hay que resolverlo todo, no hay que opinarlo todo, no hay que... O sea, se puede dejar pasar, se puede dejar. Sí,
y ese mensaje me ha traído pues como mucha alegría y como mucha, mucha paz. Muchas gracias. Sí, la lectura de hoy estuvo y toda la reunión súper, pues me ha alimentado mucho, me ha nutrido mucho. Muchas gracias a todos, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por tu presencia y por tus palabras. Y creo que el Espíritu Santo, a través tuyo, nos dio el cierre perfecto, ¿no?, para un encuentro como el de hoy. El poder de saber que no nos tenemos que enganchar, que la dejes pasar. Creo que dijiste una expresión que es muy poderosa. Porque nosotros no dejamos pasar una cuando no estamos en conexión con Cristo, ¿no? Entonces, como dijo el arcángel San Rafael en uno de los diálogos, dice que no hay ningún problema con que las aves revoloteen en el firmamento de tu mente, dice él. Lo único que necesitas es que no aniden en ti. Entonces, pues no importa si los pensamientos están o no están, pero sí es verdad, como vos decís, que nos enganchamos de todo. Entonces, creo que el camino también de felicidad, el camino de la plenitud y de la libertad tiene que ver con desengancharnos de todo lo que nos hemos ido enganchando. Pero sí quisiera decir, para cerrar el encuentro de hoy, que es absolutamente posible desengancharnos, que se desengancha solo, que no está la ciencia, por lo menos en este camino que estamos proponiendo del movimiento del amor hermoso, la ciencia no está en buscar cómo desengancharnos, sino en dónde yo pongo la atención. Porque allí donde yo pongo la atención se hace poderoso en razón de lo que soy. Entonces, si centro mi atención en los asuntos de Dios, si centro mi corazón en el amor, si pongo toda mi alma al servicio de la paz y me concentro en eso, lo otro desaparece solo, porque lo otro es neutro, no, nunca tuvo un poder. Lo que pasa es que si yo le pongo la atención a ese otro, yo le estoy dando poder. Cuanto más mire mis miserias, más miserable voy a sentirme. Tanto que hay una expresión que dice Santa Teresa de Jesús en una de sus visitaciones, donde ella dice que mira, hijo, que de tanto mirar las piedras, no solamente te vas a tropezar con una de ellas, sino que además te vas a hacer una con ellas. Y con eso quiso decir que ya no miremos más nuestras sombras. Por eso hay una expresión en Elige Solo el Amor que dice: levanta la mirada al sol y no verás tus sombras. ¿No? Que nos regala Jesús. Es donde ponemos nosotros nuestra atención. Y eso también nos conecta con nuestro poder, porque empezamos a darnos cuenta del poder que tiene nuestra atención. Allí donde pongamos la atención, allí se va a hacer real para nosotros. Entonces tenemos la capacidad de poner la atención en Cristo. Que toda tu mente, tu corazón y tu alma alabe a Dios. Y vas a ver cómo todo lo demás desaparece. Por eso es que el primer mandamiento dice: ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente y tu voluntad. ¿Por qué? Porque es que lo que nos está diciendo es que prestemos atención a Dios, a los asuntos del amor, a los asuntos de la verdad. Y lo demás desaparece, porque en realidad existieron en nosotros porque nosotros le prestamos atención. Entonces, ignorarlos, desengancharnos, desconectarnos de eso para poder vivir en la paz de Dios. Esa es la idea y es totalmente posible, porque así como nos enganchamos con una cosa, podemos engancharnos con otra. Muchísimas gracias por la belleza de este encuentro. Las invito a estar un minuto en silencio para poder integrar todo lo que hemos recibido en nuestra humanidad antes de decirnos, antes de saludar.
Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias por todo. A todos los amo. Gracias, María. Gracias a todas y todos por estar aquí. Adiós. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Los quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.